Hola amigos, bienvenidos a otro episodio. En esta ocasión vamos a hacer la instalación de una estampa grande a una traila. Y también vamos a hacer una instalación en una troca en el espejo. Y como ven, ahí estamos quitándole los residuos a la estampa. Le vamos a poner el pegamento para transferirlo a la superficie. Este día fue algo peligroso porque hubo algo de viento. Pero te recomendamos que lo hagas en un garage donde estén al menos 60 grados Fahrenheit para que no tengas problemas. En esa ocasión el clima estuvo caliente al menos. Y ahí pues como ven estamos instalando en el vidrio. Algo que te recomiendo es que si vas a instalar una estampa en el vidrio, que lo hagas en seco y no le eches agua. Porque si le echas agua, el vidrio no es como el metal, que absorbe el mismo calor. Así que va a ser un poco más difícil para ti para remover ya el pegamento, porque se te pueden venir las palabras. Pero aún así, aunque lo hacemos en seco, tratamos de tener cuidado, despegarlo poco a poco para asegurarnos que no se venga ninguna letra. Y si quedan burbujas, no te preocupes, el sol se deshace de ellas con el tiempo. Ahora que si te molestan, las puedes quitar con una aguja. Y ahí pues como ven, ya vamos a instalar a la traila. Y en esta vez sí va a ser algo más peligroso porque es una estampa más grande, es un sólido y no lo podemos dividir en varias secciones. Y como les dije, ese día estuvo haciendo mucho viento, así que casi se nos arruinaba el diseño. Ahorita lo van a ver ahí. Casi se nos pegaba el diseño porque estaba haciendo muchísimo viento. Así que decidimos mojarlo, la superficie y también la estampa, para que en caso de que otra vez se nos volara, no se pegara y se nos arruinara todo el diseño. Lo que estoy haciendo ahí es con una navaja, le estoy cortando ahí un orificio porque había un remache en el camino y no nos dejaba avanzar más para abajo. Y se tiene que hacer eso porque si no lo haces se te puede deformar el diseño. Y ya como ven ahí, la parte de abajo fue más fácil, la podemos dividir ya en dos secciones. Y si son más grandes las frases o las letras, puedes dividirlo en más secciones, dependiendo. Y pues como ven ahí, ya estamos terminando el proyecto. Y sí fue algo peligroso la verdad, pero pues la práctica hace al experto. Y pues muchas gracias, nos vemos para el siguiente episodio. Y por favor no se les olvide darle like a este video si te gustó, y también suscribirse para que mires otros proyectos que tenemos.